perdón. Traigo tu regalico, digo. La has traído y dice, hombre, te la tengo ahí en el coche, digo, madre. Vamos bien. Primero la localización. De nuestro grupo no queda nadie. Yo lo que tengo ganas de ver es ese autobús que está aquí. Sí, yo. Ha despertado la señora. Está muerta. No más fácil no cortar. Si podemos cortar por aquí, ya está mejor. Yo creo que esto es una buena también. ¿Qué excusa más buena para pillarse una cama? Prior. Mira. Madre mía, qué cabecina. Pasa que vamos a hacer. Overbooking. No hay camas para tanta gente. Ay, qué mal verano, tío, que no hay ni una. Están dando mal sitio, Ponte ahí que te vamos a sacar las fechas. Ya espérate, que voy por las pinzas. Déjame que voy por las pinzas. Ay, que aquí me he quedado. Las pinzas. A eso voy. Las pinzas. ¡Estoy dejando de mí! Ah, no, si esto es así. ¿Aguanta? ¡Ya! Ya voy yo, voy a ver si corta. Oye, pues ya me encuentro mejor. Sí, pero no me vais a coser esto. ¿Qué ha dicho que había que cortar el pie? ¿Había que cortar el pie? Espera. El diagnóstico es el otro.
cabrón. No. De ya los mismos. Ay. Ay. Eso suena un poco ahí. Bueno, no me vais a coser la herida. No. Sí, hombre, coser para cazaguar va y... Espera, tápala. Eso lo tapa, ¿no? Coger el hierro. ¿Seguro que tú es sano? Sí, tú no te preocupes. El hierro se lo ha hecho de nada. Ah, ostras, es verdad, y el hierro. Me cago. Pero me ha remachado la manga a la herida. Da igual, no pasa nada. Vuelve dentro de dos días. Sí, sí, eso es para que vayas pidiendo. Claro, porque así, ¿no? Pero no digo nada. Ya me largo. Ay. Un poquito para ayudarme a levantarme, ¿no? Por favor. Oye, las hojas de reclamación de este hospital. Están fuera. Bueno, tú buscas que te clavo. Yo tenía una flecha en la ingle, ahora la tengo en el intestino. Bueno, va, que la ingle ya no te duele. Infinito. Al rofetón. Ah, bueno, pues. Hemos ganado, rofetón. Voy a empezar por los pilos con la... Nada que quieras, yo qué sé. La ha salido genial. Espérate,